Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal. No, en la cárcel inicialmente pusieron problemas por exámenes médicos, después que estaban averiguando con Interpol, y ahora el director de la cárcel ha salido del establecimiento y no da respuesta sobre la solicitud de libertad que fue ordenada desde el día de ayer por la sesión de revisión de la JET, y el mismo fiscal encargado en el día de ayer en las horas de la tarde libró la boleta de libertad y canceló las órdenes de captura en cumplimiento de la Interpol. Por lo tanto, ya lleva más de 24 horas y se constituye una privación injusta de la libertad. Sigan haciendo el trabajo sucio a los corruptos del Congreso, a los corruptos de la Casa de Nariño. El compañero de Sudán Tris, que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado, está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos porque no hay comunicación con los abogados. Que responda el INPEC, ¿por qué no hay atención médica? Que responda el INPEC, ¿por qué no entra la ambulancia? Y que responda el INPEC, ¿por qué no cumple con la orden judicial? El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa que en horas de la mañana el señor Seusis Pausias Hernández Olarte se autolesionó levemente en los brazos. Frente a esta situación, el INPEC se permite informar las siguientes acciones. Los grupos especiales del instituto se encontraban en la puerta de su celda garantizando la seguridad del señor Hernández Solarte. El señor Hernández Solarte ya fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud, estable. El INPEC está atento a prestar toda la atención médica necesaria para garantizar la salud del señor Seusis Pausias Hernández Solarte. Nosotros estamos en este momento con la información que nos ha dado la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos. Entiendo que tiene unas heridas menores. La causa pues no la conocemos, pero está siendo atendido en este momento al interior del centro penitenciario. Momento que ingresa de la ambulancia para... Se abren las puertas de la cárcel para que sea puesto inmediatamente en las manos. Lo que está sucediendo aquí es un verdadero atropello a los derechos de Jesús Santís y del partido.